Buenas noches, hermosas comadritas. Bueno, yo digo buenas noches porque pues ya para mí ya son las 9 de la noche. Estamos bien contentos, comadritas, en esta semanita, porque pues ahora sí, ay, pues pudimos comprar por fin la lavadora. Ya no voy a lavar a mano, comadritas. Ya fuimos, aprovechamos el Buen Fin en esta semana. Bueno, como siempre, pues fuimos a comprar el mandado. Bueno, sí tenemos lavadora, pero no sirve. No, sí, dice Ani, sí tenemos lavadora, pero no sirve. Ya compramos el mandado, comadritas. Y cuando fui a comprar el mandado, caí en cuenta de que ya estábamos en el Buen Fin. Entonces, pues había muchos precios pues en rebaja por este Buen Fin. Si no son de México, les platico que aquí en México, en noviembre, se destina una semana para para echar productos, mercancía en oferta, ¿verdad? Algo así como el Viernes Negro en Estados Unidos, creo que es. Los productos se van en oferta, les dan un 10, 20, 30, 40 y los más afortunados hasta el 50% de descuento. Entonces, pues ya saben, bueno, nosotros teníamos un ahorrito y pues aprovechamos a comprar la lavadora. Pero sí recuerdan que, bueno, la lavadora tiene poco realmente que se descompuso, como mes y medio. ¿Un mes? 3 semanas. Como un mes que se descompuso la lavadora. Pero acuérdense que también les había yo platicado que mi refrigerador ya llevaba con este diciembre 2 años descompuesto. O sea, todo el año pasado estuvo descompuesto, tira agua y no lo pude arreglar. Sin embargo, pues así lo tenía yo funcionando. Y pues hasta lo tenía yo con una jerga, con un trapito, pues para estar limpiando el agua constantemente y no se hiciera charco, ¿verdad? Pero pues por dentro sí tiraba mucha agua. Y luego, desde el año pasado estaba yo que ahora sí lo compramos. Pero me hacía yo guaje porque como sí congela, sí, el congelador sirve perfectamente y abajo igual enfría. Aunque tire agua, sí enfría. Pues me hacía yo guaje, ¿no? Y no lo compramos el año pasado. Y todo este año siguió descompuesto, ¿verdad? No le di la prioridad. Compramos lo que fue el comedor este año. También compramos pues la recámara este año. Y pues las vacacioncitas en Acapulco. Entonces estuvimos posponiendo irresponsablemente la compra del refrigerador o el arreglo del mismo. Entonces, ahora sí dijimos, pues sí es necesario ya no solo cambiar la lavadora, sino también el refrigerador. Aparte de que pues como es muy pequeño y nosotros pues somos 5 personas aquí en casa, pues la verdad es que sí, pues de repente se me echaba a perder lo que era la fruta, porque la fruta nunca la metía yo al refrigerador. Trataba yo de meter la verdura, pero la fruta no. Entonces pues a los 2-3 días las manzanas ya empezaban como que a podrirse. Entonces tenía yo que pues apurarnos a comernos la fruta, aunque sea en licuado o así, para rápido. Y pues sí se me echaba a perder por lo mismo. A veces sí me ganaba 1 o 2 semanas. Digo, 1 o 2 manzanas para el fin de semana que ya estaban podriditas, pues ya las tenía que tirar. Pues decidimos, ahorita en el Buen Fin, vimos que igual los refrigeradores estaban a muy buen precio. Entonces, miren, ya hicimos igual la compra del refrigerador. Es un refrigerador Mabe de 14 pies. Este refrigerador era de 9 pies, así que sí es bastante la diferencia. Entonces, pues sí aprovechamos, hagan de cuenta que ahorita con el Buen Fin, aparte de que pues había un, por ejemplo, el refrigerador originalmente costaba 14,000 pesos y hicieron con las rebajas de Buen Fin, el refrigerador salía en 9,000 pesos. La lavadora originalmente costaba 8,000, casi 9,000 pesos y ya con la rebaja del Buen Fin pues ya salió en 5,700. Pero ahí les va, en Aurrera estaban dando tarjetas de bonificación en dinero electrónico. Por cada compra les daban el 10% de bonificación en dinero electrónico. Así que pues me devolvieron 900 pesos del refri y me devolvieron 570 de la lavadora. Entonces prácticamente casi 600 pesos de la lavadora. Entonces son 1,500 pesos en dinero electrónico. Y bueno, pues ese dinerito también nos va a servir para lo que es Santa Claus. Entonces, pues estamos bien contentos, comadritas, que pues ahora sí nos fue bien. Y gracias a Dios, terminamos este año muy bien. Entonces, pues sí, comadritas, yo tengo el alma así como que, ¡ah, ya no voy a lavar a mano! Y pues igual con lo del refrigerador, igual estoy contenta. Porque supuestamente es a multiahorro energético. Miren, este refrigerador es un cachito más alto que yo. Y este refrigerador es un
cacho mucho más grande que yo. Ajá. Y dice aquí que es multi ahorro energético, entonces según yo espero que ya no me llegue tan caro tampoco el recibo de luz. Y bueno, comadritas, ya voy a guardar mi despensa, porque si no, pues ya se está haciendo noche. Y sí, comadritas, pues bueno, ahí está. Ahorita, pues todavía no, pues no sé ni dónde los vamos a poner ahorita. Miren, ahí está el refrigerador. Y aquí está la lavadora, comadritas. Es una Winia de 19 kilos. Está muy bonita. Esta es diferente a la otra que teníamos, porque esta es de disco. Y la otra que teníamos era de aspas. Entonces ahora quise probar con esta de disco, ¿verdad? Entonces a ver qué tal sale, miren. Esta se ve que es de buena capacidad. A ver, es la primera vez que vamos a usar una de disco porque... Ah, no, ya tenía una de disco, pero vamos a usar como unos 2 meses. Una lavadora que me vendió mi tía Sarita, que era de ella cuando ella cambió por primera vez su lavadora. Sí, mi tía Sarita cuando cambió su lavadora, pues me vendió la suya y era de disco. Pero nada más la tuve como 2 meses y luego compré la que ahorita tenemos, que es de aspa. Y pues antes de esa teníamos lo que nosotros llamamos una chaca-chaca, de las que no exprimían, que no centrifugan, únicamente lavan y solamente es un tambo grandote. Entonces, pues sí, comadritas, se ve bonita la lavadorcita. A ver, les digo ahorita, no sé ni dónde vamos a poner ahorita las cosas. Ya está un poquito noche, entonces, pues por lo mismo de que ya es noche, pues no sé ni de dónde vamos a acomodar. Lo primero que hay que hacer es acomodar el mandado. Yo creo que aquí voy a poner la lavadora por lo pronto. Y ahí donde había yo puesto ese arbolito, pues lo voy a quitar para poner ahí el refrigerador negro, pues en lo que vendo el otro refrigerador y poderlo colocar, en lo que vendo este y ponerlo ahí. Está haciendo retearse frío, comadritas, entonces pues yo me voy a apurar. Miren, ahora me traje estos, que en las 3B están a 16 pesos, o sea, cada rollo en 4 pesos. Se me hace súper barato porque en la tienda ya están a 10 pesos los rollos de papel de baño. Entonces me traje 2 paquetes de estos. Me estuve trayendo ahora este suavizante que es de la marca Nubecita. Me costó 28 pesos con litro 800. Nunca lo he probado, es la primera vez que lo voy a usar, comadritas. Es Nubecita y ahí en la 3B. Este me costó 25 pesos, es un galón de 4 litros. Pues como tipo fabuloso, ¿verdad? Pues me traje café de olla. Este me cuesta 45 pesos. Es sabor, más bien es sabor café de olla con canela y piloncillo, pero pues en realidad es instantáneo. Pues traje unas medias noches, pues para cenar hot dogs. ¡Ay! Se me cayó. También, pues me traje una crema vaca blanca. Esta me cuesta 28 pesos. Esta de medio. La azúcar. Esta ya subió de precio, está en 44 pesos, la bolsa de 2 kilos de azúcar Zulca, de la marca Zulca. Les digo que ya subió porque estaba en 39 pesos. Traje salchichas Esparta, esta me cuesta 38 pesos con 1 kilo de salchichas. ¿Qué creen? ¿Ven que les había yo dicho en la vez pasada del video de despensa? Fíjense que ya en Aurrera está la crema de avellanas y la crema de cacahuate en 65 pesos. Y en las 3B está en 39 la de cacahuate y en 42 pesos esta. Entonces son casi 20 pesos de ahorro. También me traje pues un limpiavidrios. Igual ahí me costó 20 pesos. El jabón de lavandería, 14 pesos. De la marca Wixo, es rosa. Una mayonesa de 750 gramos, 45 pesos, ahí en las 3B. Una esponjita de fierro, porque ya se me habían acabado las que tenía yo. Esta me costó 10 pesos. Bolsas de basura, estas me costaron 18 pesos, con 10 bolsas. Cloro, me cuesta 8 pesos, es un litro. Y también me traje ahí mismo en las 3B, me costó, regio, 45 pesos con 8 rollos. Me llamó la atención porque dice que supuestamente él remueve naturalmente la 99.9% de bacterias cuidando la piel, ¿verdad? Entonces, pues ya sí me lo traje, junto con los otros jabones de baño que les había yo mostrado, comadritas. Y pues eso fue todo lo que compré en las 3B. También me compré pues unas toallitas de bebé.
Estas las pongo pues para cuando hago limpieza de baño, no profunda, sino limpieza general, que nomás le doy una limpiadita, rocío cloro y con estas lo seco el baño. Y estas, igual ahí en las 3B las compré, costaron 35 pesos, son para el Dan, son calcetas peluchoditas. No sé si se alcanzan a notar, pero traen unos puntitos antiderrapantes, son de peluchito. Y pues son para, en lugar de pantuflas, que los niños luego no quieren andar con zapatos, pues que les compré un par a Dan nada más, porque no había para Dan, nada más había azulitas. Y ella no, pues no les gusta traer igualitos. Ya les había platicado que ahí en las 3B están trayendo como electrodomésticos y cositas así. Entonces, ven que la vez pasada me traje un ¿cómo se llama? Un procesador. Bien baratísimo, en 250 pesos. Fue un éxito. No les he enseñado cómo funciona, pero es un éxito para las salsas, comadritas. Salen como si estuvieran molcajeteadas, como si estuvieran hechas en molcajete. Entonces, en esta ocasión me traje una tetera eléctrica, porque ven que yo soy mucho de tomar té. Entonces, ahora me traje una de estas. Esta igual me costó 249 pesos. A ver, vamos a ver qué tal funciona. Estoy bien contenta igual con esta compra. Y pues ahora sí, de las 3B, pues fue todo lo que estuve comprando. Luego pues ya me fui a Aurrera. En Aurrera compré las carnes, pero ya las metí al congelador. Unas charolitas de carne, como les había mostrado la vez pasada. Me gusta comprar el pan de caja ahí, porque el marca Bimbo, pues ya cuesta 45 pesos en la tienda. Y pues 16.90 contra 45 pesos, pues está súper bien. Y es pan casero, porque este no trae nada de ¿cómo se llama? De lo que les ponen para que duren. No recuerdo cómo se llama la palabra, pero... Ay, ¿cómo se llama, amor? Conservadores. Ándale, conservadores. Esto no trae conservadores. Por lo tanto, dura un poquito menos. En 3, 4 días ya está. Pero se mete al refrigerador y luego en la tostadora se ponen y se calienta el pan. No hay problema que sea pan frío, pero pues ya es más saludable, ¿verdad? También pues estuve comprando la fruta y la verdura, comadritas. Pues de verdura pues me traje chiles poblanos, estos los conseguí a 20 pesos el kilo. Me traje jitomate, 30 pesos el kilo de, digo, 2 kilos por 30 pesos. Me traje calabaza a 15 pesos el kilo, me traje solo un kilo. Me traje limones, los conseguí a 16 pesos el kilo. Me traje papa de tierra, la conseguí a 2 kilos por 20 pesos, ¿sí? 2 kilos por 20 pesos, y es papita de la chiquita. Ay, se te ve bien padre los calcetines, hijo. Se ve bonito. ¿Están calientitos? Ay, qué bueno. También me traje aguacate. Este lo conseguí a 40 pesos el kilo, entonces nada más me traje medio kilo, la mitad. Y me traje pepinos. Los pepinos los conseguí a 16 pesos el kilo. Y me traje betabel. Ahora se me antoja hacer una ensalada de betabel. Ah, sí. Entonces, pues me traje esta. Me salió en 15. No, se me olvidó. Mañana lo compro. En 15 pesos el kilo de betabel. Y pues de fruta, comadritas. Ay, miren, me traje mis mascarillas que me traigo cada 8 días. Esta es de oro, esta es de aguacate y esta es de piña. Y me traje 2 kilos de plátano. Lo encontré a 13 pesos. Entonces, por 2 kilos fueron 26 pesos. ¿Qué, hija? También me traje una, ¡ay, qué bonita, hija! ¡Qué bonito coloreas, mamita! ¡Está precioso! Me traje papayas, 2 papayas, porque pues para el estreñimiento, comadritas. Me traje sandía, 2 sandías de estas chiquitas, por 25 pesos. Me encontré a 20 pesos el kilo de manzanita de esta roja. Y jícama, a 15 pesos el kilo. Ah, está chiquita. Ay, pues sí, chiquita, amor. No. Y bueno, pues eso fue todo lo que compramos esta semana. Ay, el huevo. Ahí se alcanza a ver el huevo. Ahí está, el cartón de huevo. Ese lo compré en Aurrera. Ahí lo venden a granel a 2 pesos con 60 centavos cada huevo. Y pues por un cartoncito de 15 huevos son 78 pesos. Así que pues me parece bien, me parece un buen precio. Pues ahora, aunque sea, comadritas, de este lado la vamos a poner.
en lo que pues quitamos la otra, la sacamos y pues colocamos esta, ¿verdad? La instalamos, ¿verdad? Ahorita pues como mi flaquito está saliendo muy tarde por el tiempo extra que tiene en su trabajo, pues no sé cuándo vaya a tener tiempo de ayudarme a instalarla, ¿verdad? Entonces pues mientras tanto pues aquí la vamos a tener. Pues la Navidad se suspende tantito, comadritas. Miren, mi pobre arbolito todavía ni le ponía yo las esferas. Aquí ya el flaco la está tirando y le digo, flaco, ten cuidado. Y pues ahorita lo que vamos a hacer es suspender tantito la Navidad en lo que los adornos de Navidad, en lo que colocamos nuestros electrodomésticos, porque si no pues nada más estamos agregando cosas, ni luces ni nada, ¿verdad? Entonces pues ahorita vamos a poner este refrigerador en ese espacio donde estaba el arbolito. Vamos a dejar que repose, pues lo que decía el instructivo son 4 horas que el gas se estabilice, y pues después de eso hay que prenderlo, y ya cuando se prende de ahí hay que tenerlo 8 horas prendido sin meterle los alimentos. Ajá, ojo ahí, porque pues dice ahí, pues uno lo podría descomponer. Entonces, para que ya tenga el frío necesario, es hasta las 8 horas de haberlo conectado. Y bueno, aquí lo estoy observando, lo estoy mirando, comadritas. Estoy viendo que hay que quitarles estos plastiquitos que vienen como sosteniendo las charolas, esta cintita azul. Definitivamente estoy enamorada del cajón de verduras, está enorme. En el otro apenas y me cabían los jitomates, y los demás lo tenía que acomodar como podía en los anaqueles y en los espacios de al lado de la puerta. Pero definitivamente creo que me va a caber toda mi verdura ahí en el cajón, sin necesidad de estar Ahora sí, yo creo que voy a invertirle, pero ya será el otro año porque ahorita estoy muy gastada. Pero en unas canastitas para organizar la verdura y la fruta aquí dentro del refrigerador. El congelador está enorme, ahorita que es Navidad, pues vamos a poder meter lo que es el pavo, la pierna, ¿verdad? ¿Qué van a cocinar ustedes, comadrita? Yo estaba pensando en cocinar una costillita, pero rellena, una espaldilla le llaman. Pero bueno, a ver qué cocinamos, de veras. Pero bueno, por lo tanto les digo que estoy bien contenta con la compra que hicimos. Salió barato y pues ahora sí, a instalarlo, ¿verdad? A limpiarlo. Ahorita les digo que hay que dejar que se estabilice el gas para poderlo conectar, ¿verdad? Y pues el otro igual ya lo tengo que lavar, comadritas, porque si no el flaco lo va a vender barato, lo va a vender baratito pues para lo de la reparación, para que le salga a la persona que lo compre. Y bueno, pues hay que dejarlo lustrosito y limpiecito para que para que se vayan contentos quien se lo lleve, ¿verdad? Y que siempre esté lleno de alimentos para las nuevas personas que lo tengan en sus manos. La lavadora igual la va a vender baratita, comadritas. Pues no sabemos en cuánto salga la refacción. Ven que les había yo dicho que a lo mejor como unos 1,000 pesos. Entonces, pues sí la vamos a vender pues relativamente súper barata. Para que para que igual el quien lo pueda arreglar, o a lo mejor hasta la compré un mecánico y la arregle y pues la pueda vender un poquito más cara, ¿no? Bueno, pero mientras tanto nosotros ya aquí estamos probando un nuevo modelo, a ver qué tal me va con este, a ver si no me arrepiento, comadritas, porque les digo que es la primera vez que compramos una de disco. Y bueno, pues ahora sí, comadritas, en el próximo video la instalamos y se las mostramos qué tal funciona. Y pues ahora sí, muchas gracias por vernos hasta este punto. Que Dios me las bendiga, me las cuide y me las proteja. Y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.